Ok, este proceso que les voy a compartir a ustedes es bastante único. Y quiero que sepan que cerrar significa vender. Porque nosotros lo que queremos es básicamente que las personas se suscriban a nuestra membresía, ¿verdad? Como si tú vas a un gimnasio, pues ellos van a querer que tú adquieras la membresía al gimnasio. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Si hacemos una venta para preferir que las personas puedan hacer la compra de la membresía. Pues, ¿qué personas suelen utilizar técnicas de cierre? La mayoría de las personas lo hacen. De hecho, cada conversación que nosotros solemos tener, por lo general siempre hay una oportunidad de cierre. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo que el clima es espectacular y ustedes me dicen, no lo veo que sea un buen clima, la verdad. Y ahí hay un cierre en esa conversación, porque yo te estoy tratando de vender la idea de que el clima es bueno. Entonces, cada interacción que tú tengas, cada conversación que tú mantengas, por lo general siempre hay un método de cierre. Porque no importa si es un producto, si es un servicio, no importa ni siquiera si tú haces parte de una compañía y estés vendiendo cosas, siempre estás vendiendo ideas, cuando estás interactuando, estás vendiendo ideas de política, de religión o de lo que sea. Siempre que tienes una conversación, estás manejando este tema de los cierres. Y es básicamente una transferencia de emociones. Es una transferencia de emociones lo que nosotros realizamos allí. Y la emoción que tú vas a transferir tiene que ser la certeza. ¿Has notado que cuando tú vas a una presentación y, por ejemplo, cuando tú vas a una presentación y alguien te presenta el negocio, te hace la presentación del negocio, una de las cosas que te atrae es que esa persona que te está haciendo la presentación es una persona que muestra que sabe que sabe de lo que está hablando, que tiene la certeza de lo que está hablando. Entonces, primero lo que yo quiero hablarles es el primer principio, es que el prospecto tiene que creer en mí. Y lo primero que yo tengo que tratar de lograr es que el prospecto tenga confianza conmigo. Supongamos que tú estás en un restaurante, vas al restaurante y hay un mesero y te está atendiendo de la mejor manera posible, te está trayendo los platos supremamente rápido, te hace recomendaciones de los platos. Si tú vuelves a ir a ese restaurante, inmediatamente tú vas a empezar a buscar por ese mesero, ¿cierto? Porque tú empiezas a confiar en él. ¿Por qué? Porque esa persona te ha demostrado que puedes confiar en él. Entonces, los prospectos tienen una creencia, un sentimiento, una energía sobre mí en una presentación que va a ir de una escala del 1 al 10. Uno va a ser, oh no, Dios mío, este tipo es horrible, no sabe ni siquiera qué está haciendo, no tuve una buena energía con ese tipo, es súper negativo, mira su situación, mira su casa, wow. Ese sería un número 1. Y el 10 sería, oh Dios mío, no puedo creer que esta persona me haya llamado a mí, que me haya hablado a mí. Mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo con su negocio, con su familia, la manera como se cuida de él y cómo está pendiente de su gente también alrededor. Y yo estoy seguro que ustedes han sentido ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, un 2 de lo que les expliqué. Un 2 de 10 significa más o menos lo que les expliqué. Un 8 de 10, bueno, es como que sí confías en la persona, pero no estás ahí, all in, no estás todo comprometido. Entonces,
¿Cómo puedes hacer que un prospecto empiece a confiar más en ti? Lo primero es que tienes que ser amigable. Cuando tú vas a una presentación, no es que tú te sientes y ya empiezas a hablar como un loro, a repetir todo lo que tú ya sabes y hacer las cosas simplemente para dar la información de la compañía y sacas fuera la relación y el contacto con la persona. ¿Por qué? Porque tú tienes que conectar con la persona, tienes que ser amistoso, tienes que sonreír, como si estuvieras conociendo a una persona que conocieras hace mucho tiempo. Incluso si es una persona que tú no conoces, tú tienes que hacerle sentir a esa persona una buena energía en la atmósfera. Si tú estás en una reunión uno a uno, no vayas directamente al negocio, ¿sabes? O sea, habla despacio. No hables muy rápido, porque cuando tú estás hablando muy, muy rápido, vas a sentir un sentimiento bastante negativo. Y en el medio, haz preguntas. Hazle preguntas a la persona. ¿Quién es la persona? ¿De dónde es? ¿Qué le gusta hacer? ¿A quiénes conocen en común? Pero especialmente, escucha. Escucha. No hagas preguntas simplemente para hacer pausas en la presentación y ya. Tienes que hacerle preguntas de manera intencional. No estés tomando tu teléfono mientras él te está respondiendo. Porque recuerda que cuando él te está respondiendo, vienen temas sobre los cuales tú puedes hacer una conexión con esa persona. Y haciendo eso, estás automáticamente, digamos que, quitando esa barrera. Cuando una persona viene a una presentación, tú lo puedes ver. Cuando un prospecto viene a una presentación, están así en esta postura, ¿no? Los abrazos y te preguntando como, bueno, ¿y ahora qué me van a vender hoy? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, las personas empiezan a abrir los brazos y empieza a sonreír, se empieza a hablar más contigo, pues está haciendo una buena presentación. Y encuentra esa conexión con la persona. Y trata de tumbar las barreras que hay. Y hazle sentir como si, wow, no sabía que te iba a conocer a ti. Es un mundo bastante pequeño. Y eso hace que la persona se sienta, digamos que, más bienvenida en este ambiente o en la presentación. Y entonces tienes que aplicar esto y tienes que empezar a también validarte a ti mismo. O sea, tienes que tomar una postura y tienes que tener una historia para contarle a él y abrirlo a él. No solo abrir el negocio, sino abrirte a esa persona. Cuando yo conozco a alguien y estoy contándole acerca de esto, yo suelo decirle a las personas, bueno, yo solía ser un jugador profesional de baloncesto, y eso inmediatamente genera un sentido de respeto hacia mí, porque, bueno, ven que una persona que es jugador profesional, pues está ahí por valores realmente importantes. Entonces, también puede generar que esa persona tenga algún amigo en común. Un momento, chicos. I don't know what happened. My internet in my whole house died. Bam, gone. Okay, chicos, lo siento, no sé qué pasó. El internet en toda mi casa se fue. Lo siento mucho. Se salió de mis manos. Así que bueno, vamos a volver a mi entrenamiento ahora mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el prospecto confíe en nosotros mismos? Tienes que
validarte a ti mismo, tomar esta postura, asegúrate que hay una conexión. Tienes que transferirle esa seguridad a la persona. Es la emoción que tú tienes que tomar de ti y transferirla a esa persona. Entonces, si tú vas a una reunión y eres una persona que tienes vergüenza o no sabes qué hablar ni qué decir, no te sientes cómodo en tu piel y empiezas a tartamudear. Si estás haciendo este tipo de cosas, es muy, muy seguro que esta persona no va a tener esa seguridad de esa presentación. Y la única manera que pueda tener esa certeza es si tú le muestras esa seguridad desde ti hacia él. Entonces, asegúrate de que una de las formas en las cuales tú puedes transferir esa seguridad es que una vez que tú logras, digamos que derribar esas paredes o esos límites entre tú y el prospecto, es ya en ese momento poner la postura de quién eres tú, qué haces tú. Algo rápido, obviamente. Si ustedes, muchos de ustedes ya habían hecho 10, 12, 15 oportunidades antes en network marketing, es posible. Sé que muchos de ustedes ya han hecho otros negocios antes. Algunas personas les gusta cambiar de compañía. Va a ser un poco más difícil si hablan de esto a las otras personas, porque quizá esas personas ya hayan escuchado negocios de otras personas. Entonces, si ese es tu caso, si estás en una situación como esto, lo único que tú puedes hacer es lo que tú deberías hacer entonces es traer a alguien más a la reunión. Una persona que ese prospecto no conozca, pero que tú puedas edificar. Esa persona puede ser tu sponsor, puede ser tu upline, alguien que te esté ayudando a construir tu negocio, a edificarlo y ponerlo en la línea. Y la persona tiene que confiar en la persona que está presentando el negocio. Entonces, si tú no estás en ese momento cómodo haciendo la presentación, apóyate en esa persona de momento mientras aprende. Porque muchas personas me dicen, hablé con 25 personas y nadie más se unió conmigo. Entonces yo te pregunto, cuando hablaste con esas 25 personas, ¿le estabas transmitiendo seguridad, le estabas transmitiendo certeza? ¿Te aseguraste de que la visión que tú tenías para ese negocio se la pudiste transferir a él, a esas personas? Es muy importante que tú entiendas que la manera como tú tomas cuidado de ti mismo es la manera como va a ser tu presentación. Bueno, lo segundo es que en lo que tenemos que trabajar, que las personas confíen, es en el servicio. La primera era en ti, ¿verdad? Y la segunda es en el servicio. Entonces, algunas personas puede que confíen en ti, pero no necesariamente por eso se van a unir al servicio. No necesariamente eso es una garantía de que se van a unir. Sin embargo, si tú realmente haces que ellos se sientan muy, muy bien en el servicio, elevar ese nivel de 1 a 10 en el tema del servicio, vas a tener mayores oportunidades, mayores probabilidades. Entonces, tienes que ayudarles a que ellos puedan confiar más en el servicio. Entonces, ¿cómo puede el prospecto confiar en el servicio? Lo primero es que tú trates de tener un testimonio personal en los viajes. Utiliza el servicio, sé un producto del producto, para que sea mucho más sencillo para ti compartir la información a otras personas, porque de esa forma tú ya has utilizado el servicio, tú ya has viajado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues volviendo los productos del producto. Familiarizarte desde el momento que tú te conectaste. Tú no sabes si, por ejemplo, cómo reservar un vuelo, pero no vas a poder duplicarlo entonces con otra persona.
trata de ayudar a las personas de cómo hacerlo. Por ejemplo, a veces me dicen, oh, Dios, perdí el equipo. ¿Y por qué perdiste tu equipo? Pues no, porque no sabía cómo enseñarles a que ellos puedan hacer reservas y demás. Pues chicos, tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a duplicar esa información. Cuando, por ejemplo, yo hago una presentación, yo por lo general siempre hago una explicación de la historia de mi primer viaje, que fue un crucero. Y cuento esa experiencia del crucero, de que tú, por ejemplo, no tenías que hacer check-in, check-out, que éramos un montón de personas ahí, que no podíamos ni siquiera alcanzar a conocer todo el crucero, que habían parques para los niños, teatros, shows, piscinas, di lo que quieras y todo estaba ahí. ¿Saben qué? Cuando fuimos al restaurante el segundo día, el momento en que yo entré al restaurante, desde el momento en que yo ya me estaba sentando en mi mesa, mi bebida ya estaba servida y era Coca-Cola cero, porque eso es lo que me gusta. Porque el servicio del día anterior iba a ser la misma persona que me iba a atender durante toda la semana. Entonces ellos sabían quiénes eran las personas que estaban en la mesa, ellos conocían a las personas que iban a estar ahí, mis hijos, mis hijas, y eso es realmente impresionante, la experiencia que tú vas a vivir en un crucero. El servicio era realmente 5 estrellas allí. Yo la verdad es que lo amé. Y entonces eso es lo que yo le presento a la gente, le presento un servicio de cosas que las personas quieran vivir, quieran experimentar. Ahora mismo, bueno, ahora mismo no puedo ir a un crucero por esto. Bueno, pues asegúrate de que cuando puedas estés allí, porque yo ya estuve allí y sé lo que es. Entonces, chicos, tenemos que compartir nuestra historia. Nuestra historia de algo que tenga que ver con el servicio y que les pueda impactar. Bueno, lo siguiente también es que asegúrate de utilizar la aplicación y comparte los pases de invitado. Es muy sencillo, es como un juego de niños. O sea, la verdad es que es súper sencillo, está conectado a todas las redes sociales. Es gratuita. Y está bien diseñada y la verdad es que han hecho un trabajo increíble con eso. Hay 3 países que están haciendo esto increíble con los pases de invitado, Brasil, Portugal e Italia. Es algo increíble y no por nada ellos están teniendo esos resultados tan impresionantes. Usan las herramientas que tienen y regístralos a ellos como VIPs al menos, porque cuando ellos se registran como VIPs, ellos van a conocer el servicio completo. Si por alguna razón dicen, ay, no, bueno, voy a pensarlo tal, pues regístralo como VIP para que ellos puedan tener acceso a la gran mayoría de los servicios totalmente gratis. Y si ellos no quieren, envía un correo, lo cancelas y ya está. Pero si te gusta, pues lo vas a mantener. Son solamente $19.97. Que vas a pagar 30 días después, ¿sí? Entonces, lo registras como un VIP. Y luego, y luego lo que haces es ingresar a la plataforma con él. Ingresar a la plataforma con él para que él pueda verificar, para que el próximo día que él diga, bueno, voy a ir a mi casa y se sienta y dice, wow, voy a entrar y mirar a ver cómo es que va el tema. Y de esa manera él va a poder verificar cómo es que funciona nuestra plataforma, ver las diferencias con otros hoteles. Y recuerdan el ejemplo que yo le dije del crucero, pues bueno, él va a poder verificar incluso el crucero
Y yo le voy a decir, oye, revísatelo del crucero que yo te conté. Y eso es una herramienta increíble que nosotros tenemos para poder asegurar mayores cierres. Y también está la garantía del 150%. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la posibilidad que, aunque encuentren algo mucho más económico allí fuera, no van a tener ningún riesgo porque siempre, siempre van a pagar menos con esta garantía. Entonces, también encárgate de mostrarle los videos de nuestras local y las life experiences. Todos esos están disponibles allí en este link de nuestro canal de YouTube oficial. Mallorca, Panamá, tienen videos del equipo de ruso también, de Palermo también. ¿Dónde más? ¿A dónde más han ido ellos? Nueva Caledonia, de Lisboa. Chicos, hay muchos videos allí haciendo el trabajo increíble para hacer Dubái. Y eso va a mostrar el nivel del servicio que nosotros tenemos. También usa el grupo de Facebook que tenemos de Travel Advantage. Yo realmente amo este grupo porque es un grupo corporativo que está mostrando constantemente la manera como las personas están utilizando nuestro servicio. Asegúrense que las personas, cada persona que ustedes están prospectando, puedan hacer parte de este grupo. También tenemos nuestro grupo de MWR Life de testimonio. Este es increíble. Hay múltiples testimonios todos los días, chicos, de personas que están posteando fotos y videos de los ahorros que ellos están teniendo. Y la verdad es que es increíble. No es solamente de un solo país, no es solamente un solo idioma. Es gente de todas partes del mundo. Y la verdad es que con esto vamos a tener el servicio evidente para todas las personas. Y también durante la presentación, muestra la plataforma en vivo a la persona, muestra la plataforma, haz algunas búsquedas con ellos de lo que ellos quieren ver y compáralo incluso con Booking o con otras plataformas y asegúrate que estás utilizando lo que tienes en tu ambiente para elevar el nivel de creencia. Debes elevar el nivel de creencia primero de ellos en ti, de que sea del 10 al 10, luego el nivel de creencia en el servicio, que tiene que ser al 10, y el tercer principio es en la compañía. Si tú haces esto, vas a tener muchos buenos sí. Si haces al menos dos de ellos tres, pues vas a tener alguna posibilidad más alta de tener sí. Y si ustedes hacen esto, chicos, les aseguro que ustedes van a tener la posibilidad de incrementar las probabilidades de obtener CIS. Por ejemplo, ¿quién es Johnny? Utilicen a Johnny para compartir mayor seguridad de la compañía. Es un hombre supremamente exitoso en los negocios, un hombre de familia, también tiene dos hijas. Y también hace parte del rank del top 10, del top 10 de los CEOs de compañías de network marketing. Y también edifica la compañía. Una compañía que abrió en el 2013 y que hasta ahora apenas lleva 7 años. Y solamente en los últimos 4 años es que se ha enfocado netamente en todo lo que son los viajes. Y la verdad es que los viajes es una cosa que es lo mismo alrededor de todo el mundo. Todo el mundo quiere viajar en todos los lugares del mundo. Todo lo que esta compañía está haciendo es para hacer que sea mucho más sencillo viajar para todo el mundo. También habla de las ganancias de la compañía. Esto lo puedes encontrar en la página de Business for Home. En 2016, 3 millones. En 2017, 6 millones. En 2018, 24 millones.
y en 2019 64 millones. Estás viendo la transformación y la explosión que está teniendo esta compañía. Eso no es una pequeña compañía que está ahí medianamente tratando de hacer algo. No. Esto es una compañía que ya tiene gente, incluso soporte, hablándonos en idiomas locales para poder ayudar a las personas. Ya, 64 millones. Ya es una compañía seria, muy, muy seria, que tiene una estructura, que tiene muchas cosas, pero especialmente su propia plataforma. Es la única compañía que tiene su propia plataforma. Y quiero compartir algo que es realmente muy, muy importante para ustedes, que ustedes puedan mencionar en sus presentaciones. Cuando ustedes hagan sus presentaciones, tienen que asegurarse de que las personas sepan que esta plataforma Travel Advantage es totalmente nuestra. Es totalmente nuestra. ¿Por qué es importante? Porque muchas compañías no tienen sus propias plataformas. Es la realidad. They contract with someone, so they rent the platform. It doesn't belong to them. And actually, I just had a conversation with some friends of mine. Ellos lo que hacen es tener un servicio tercerizado, utilizan las plataformas de otras compañías. Y con esa misma plataforma, hay cerca de 15 compañías utilizándola. Imagínense, y esa compañía estuvo a punto de cerrar, porque ellos tienen asociaciones con otras agencias de viaje y estuvieron a punto de cerrar. Imagínense ustedes que esa plataforma cierre. ¿Me están siguiendo? ¿Qué habría pasado con nuestra compañía? Dependiendo de este tercero. Y lo que sea que tú hagas con tu salario, tú vas a querer utilizarlo para tu familia. ¿Verdad? ¿Tú qué prefieres? ¿Estar simplemente pagando una renta toda la vida? ¿O tú quieres tener tu propia casa? Si, por ejemplo, tú estás viviendo alquilado y el dueño de la casa quiere vender la casa, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que ir. Y cuando pasa eso, por ejemplo, con esta plataforma, tu destino y tu futuro están en manos de otras personas. Pero nosotros tenemos nuestra propia plataforma, ya no vivimos esto. Y eso genera confianza. Algo que también es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que tenemos este support de 24/7 con números de teléfono incluso locales, personas que te van a contestar en lugares locales también. En las otras compañías lo que hacen es que tienen el mismo servicio de support, pero no es 24/7. Y además no es 24/7 y aparte es solo en horarios de oficina. O sea, imagínate si tú vivieras en Tailandia. O sea, tendrías que estar llamando a las 3 de la mañana. O sea, esto es una locura. En cambio, nuestro servicio es alrededor del mundo. También tenemos la ETOA, que es la Asociación Europea de Operadores de Turismo. Y nosotros somos la única compañía en Network Marketing que estamos en esta asociación. Y esto es credibilidad. Yo no estoy diciéndoles a ustedes que le entreguen toda esta información a las personas. Lo que les estoy diciendo en ese entrenamiento es que tomen esta información y lo incorporen en sus presentaciones. Entonces, los cierres es estar haciendo preguntas. Es estar haciendo preguntas a las personas. Pregúntale, por ejemplo, ¿qué te detiene para que empieces en este mismo momento? Y tiene que ser en un momento específico de la conversación. Recuerden que nuestro objetivo es hacer que la persona esté en el 10, en confianza hacia ti, en confianza hacia el servicio.
y diga, wow, es que me encanta este servicio, este producto, quiero realmente viajar, y que además tenga un 10 en la compañía y esté realmente impresionado por la compañía. It's when all three things converge into one single moment. Y es en ese momento cuando esos tres se vuelven 10 para hacerle esa pregunta. Tienes que buscar ese momento y reconocerlo. Si haces esta pregunta muy pronto, vas a perder ese sí inmediato. Y si lo preguntas también demasiado tarde, también vas a perderlo. Busca ese momento, No tienes que hacer la presentación con toda la información. Tienes que encontrar ese momento en el que esa persona está teniendo ese alto nivel de 10. Y cuando eso suceda, ahí es cuando tú tienes que hacerle la pregunta, ¿qué te detiene para empezar ahora mismo? Y muchas veces, hablar demasiado es contraproducente. A veces el prospecto ya está en 10 y tú estás empezando a tratar de convencerlo. Él ya está convencido y tú estás ahí tratando de convencerlo más. No, tú simplemente, si empiezas a hacer eso, lo que vas a hacer es conducirlo a que diga que no. Si ya está dentro, tú ya te quedas callado y haces que él se una, que se registre. Y si ya después tiene más preguntas, pues lo tienes que hacer, pero después, cuando él ya se ha unido, cuando él ya ha hecho el registro. Entonces, incluye esa estrategia en tu presentación. Haz que la persona confíe primero en ti, antes de la presentación e incluso durante la presentación. Si tú, por ejemplo, estás contándole de tu historia, de tu experiencia, pregúntale, haz preguntas para que él te pueda interactuar también. También, obviamente, confiar en el servicio, y es que esto sea también una parte de la presentación. Y confía también en la compañía. Trabaja en la confianza de la compañía. Y esto lo puedes hacer a través de toda la presentación y hablar al final. ¿Han visto la diapositiva de la presentación, la última, que habla de cómo ha sido el crecimiento? Entonces, eso también lo pueden utilizar. Eso que les voy a compartir no es algo que yo me he inventado ni nada. Yo no soy un super genio, simplemente estoy tratando de traerles esta información a ustedes también, porque eso me lo transfirieron a mí de personas que ya saben hacerlo. Entonces, tienen que confiar en mí antes de que empiece la presentación. Y tenemos que trabajar de esta manera, que es el círculo de oro. Pues, ¿cómo hago yo para que confíen en mí? Es con mí. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, yo digo, igual que tú, yo tengo hijos y quería pasar mucho más tiempo con ellos y ayudar también a que las personas cambien la manera como ellos están viajando y ser capaz de viajar más. Y de esa manera estoy ya dándole el por qué y estoy preparándolo para que escuche el cómo. Y ya cuando estamos en el cómo, ya estoy entrando en la presentación del negocio, del servicio y demás, y la oportunidad. Entonces le digo, vamos a lograr eso combinando la industria del turismo, que es la más grande en el mundo. 2020, it probably will be less, but despite that, it will remain still. Sí, quizá en el 2020 va a ser un poco menor las ganancias que manejan en el año, pero igual seguirá siendo el más alto de todos los demás. A pesar de todo el tema de la pandemia, lo van a ver, créanme, que lo van a ver. Va a seguir manteniéndose una gran, gran torta para repartir. Entonces, vamos a lograr esto combinando la industria del turismo, que es la más grande, la industria más grande en el mundo, y el mercadeo de referidos, que es el negocio del siglo XXI. Y luego tú terminas con el qué. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es
teniendo un servicio que provee una manera mucho más accesible a viajar con precios descontados para todos nuestros socios o nuestros clientes, perdón. Mucha gente suele perder un poco las presentaciones porque ellos no entienden que están vendiendo. Segundo, por eso es que nosotros estamos hablando de esta formación aquí, porque yo quiero que ustedes entiendan este círculo del oro, porque por lo general la gente que no conoce esta información empieza las presentaciones con el qué. La empiezan al revés, no crean una relación, no crean una confianza con las personas. Entonces, adivinen qué, cuando nosotros empezamos, mi esposa y yo, en este tipo de negocios del network marketing, las primeras 100 presentaciones que nosotros hicimos, empezamos al revés, empezamos con los qué, y tuvimos 99 nos. For counsel from our coaching and our upline, that moment changed the rest of our lives. Porque nosotros no nos formamos con las personas que tienen los resultados, pero después cuando empezamos a buscarlos a ellos y empezamos a estudiar con ellos, con nuestros uplines y demás, aprendimos a hacerlo al revés. Y chicos, ustedes obviamente no van a saber todo al inicio. Esto es un proceso. Y obviamente no van a tener todos los sí desde el primer momento, pero lo más importante es que aprendamos a empezar a hablar desde el why, desde el por qué, hacerlo desde esa manera. Y así es mucho más sencillo, así es mucho más simple. Cuando ustedes ven, por ejemplo, una aplicación de Apple, ellos no te dicen qué es lo que están haciendo. Ellos te hablan es de la manera revolucionaria como ellos abordan el mundo. Y eso es lo que la gente compra en Apple. Ellos no empiezan a decirte que nuestro iPhone tiene un procesador que hace esto, esto y lo otro y somos el más rápido. No, ellos no hacen eso. Ellos saben cómo hacer el marketing. Y es lo mismo aquí. Bueno, tengo un bonus aquí. No se pueden ir de esta llamada hasta que no sepan de este bonus que tengo para ustedes. Quiero saber si están listos. Quiero saber si están listos para recibir este bono que les voy a compartir de fin de año. Bueno, creo que sí, ¿no? Voy a darles algunos elementos muy, muy buenos aquí. Solo tres minutos, chicos. Closing could demand building over time to bring someone to attend. El cierre puede tomar algún tiempo para llevar a las personas hasta ese 10 y lograr ese cierre. Cuando tú recién conoces a las personas, puede que ese no sea el momento indicado porque no creen en ti lo suficiente. Entonces tú tienes que empezar a construir esa relación con esa persona y eventualmente es que esa persona se pueda sentir más cómoda para unirse contigo. Y lo que tienes que hacer es que durante ese proceso tienes que trabajar en ayudarles a elevar la confianza en ti. La confianza también en el servicio. Y la confianza en la compañía. Y a veces las personas es como que, oh, primero quiero que tú viajes primero, que tú lo pruebes primero. O también tener mayor confianza. O incluso en la compañía, porque a veces como, ay, no, es que es una compañía americana, o sea, es una pirámide y todo eso, no escuchen eso. Pero yo les digo una cosa, chicos, los top leaders que yo tengo en el equipo han tomado meses y meses y meses de conversación. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo,
Leonardo Scalia, que está aquí. Le voy a hablar incluso de Nuno. Nuno Casao, muchos de ustedes lo conocen. Yo creo que he dicho por primera vez el nombre correcto de Nuno. Nuno Casao de Portugal. Le tomó 9 meses de trabajo, de consistencia, de crear esa confianza entre nosotros dos para que él tome la decisión. Pero cuando lo hizo, lo hizo. Después, Nuno, unos meses después, un año después, conoció a Leo. Y Leo también, que está aquí ayudándonos a la traducción. También era una persona que cuando empezó no era un 10 de 10, pero casi 12 meses después, Leo se sintió un 10 y Leo empezó fuertemente acá. Y estoy seguro que en cada uno de los niveles de liderazgo que hay aquí, seniors, áreas, districts, incluso nationals, no sabes cuánto tiempo vas a necesitar para convencer a otra persona, para crear esa confianza en esa persona, para vender a esa persona. Eso sucede en todos los niveles. Sea que sea un amigo tuyo de hace muchos años, un socio de negocio. Señores, los cierres toman tiempo. Y quiero que tomen una foto de esto, porque esto aquí es lo que te va a dar una muy, muy buena información. El 48% de las ventas de la gente que están en venta nunca hacen un follow, un seguimiento a los prospectos. Eso quiere decir que cerca del 50% de los que están aquí en sala no hace un seguimiento a los prospectos. Y luego, 25% de las personas de ventas suelen hacer solamente un segundo contacto, y ya. Y lo dejan. Porque ya recibieron otro no. Pero el 12% de las personas que se mueven en el mundo de las ventas hacen 3 contactos, pero solo el 10% de las personas hacen más de 3 contactos. ¿Recuerdan los entrenamientos que hemos tenido de Tatiana, de Kevin, todas las personas que nos han hablado de 15%? Bueno, ¿por qué están ahí? Porque son esas personas que están dispuestos a hacer ese extra. Ahora, el 2% de las ventas, solo el 2% de las ventas se hacen en el primer contacto. Solamente el 2%. Por eso es que tú tienes que volverte un buen presentador para que puedas hacer esto mucho más rápido. Quizá puedas tener una probabilidad del 30-40% haciéndolo bien. Si eres capaz de transferir esa seguridad. Pero solamente, recuerda, acá está, el 3% de las ventas se hacen en el segundo contacto. El 5% ya se hace en el tercer contacto. Y el 10% sucede en el cuarto contacto. Pero miren esto, el 80% de las ventas suceden es cuando se hace después un quinto contacto. Del quinto a un doceavo contacto. Entonces mucha gente es como que, oh no, yo ya he hablado con todo el mundo. Ya hablé a todo el mundo, ya le dije a todo el mundo y ya no sé qué hacer porque ya no me han dicho que no. Chicos, tienen que seguir hablando con esta gente. Tienen que seguir hablando con esta gente. Si no confían en ustedes, ya les dije, traigan a otra persona también que genere mayor confianza que ustedes y quizás sienten que eso está faltando. Pero miren esto. Su lista nunca se vence, nunca se vence. Lo que tienes que hacer es repetir tu lista de contactos
10 veces, una y otra y otra y otra vez. Y puede ser que el 80% de tus contactos puedan terminar en el negocio. Chicos, es un juego de números. Y simplemente tienes que seguirlo. Es el aspecto más importante de las ventas. Sí, tú puedes hacer una buena presentación, transferir seguridad, y luego te dicen no. Pues hazle seguimiento y hazlo otra vez, otra vez, otra vez. Y si tienes que hacerlo 8 veces, hazlo 8 veces. Porque a mí me tomó más de 10 veces hacer que Nuno viera el negocio. Y también nos tomó más de 10 veces que Leo viera el negocio. Y este es el momento, chicos. Esto es lo que hay que hacer. Ya terminé con esto, terminé con la presentación, terminé con la diapositiva. Estoy sudando un poco porque me emocioné muchísimo, la verdad, de transmitirles todo esto. Pero este es uno de los entrenamientos que yo más, que a mí más me gusta. ¿Y por qué? Porque fue el entrenamiento que más me impactó a mí cuando yo empecé en esta industria. Y me impactó muchísimo que cuando yo entendí esto fue cuando tomó nuestro negocio, tomó otro rumbo y empezó a crecer. Mi esposo y yo cuando empezamos éramos personas de un círculo de influencia, sí. Y nosotros pensábamos que solo por tener influencia ya las personas se iban a registrar con nosotros, pero no. No fue así. No se van a ir porque yo les dijera, ay, sí, que soy un jugador de fútbol, de baloncesto profesional. No, hay técnicas detrás. Y son estos tres aspectos. Y lo que yo quería mostrarles a ustedes son las mecánicas de los cierres. Hay muchos otros cierres complementarios de esto, de cómo manejar objeciones, cómo responder a eso. Esos son otros entrenamientos totalmente diferentes, pero lo que les estaba dando a ustedes aquí hoy es algo que ni siquiera tiene que ver con las objeciones, porque si la persona confía en ti, si confías y tú logras que confíe en ti en esos dos aspectos más, van a decir que sí. Y es lo que tú tienes que transferir, pero para transferir tienes que tener la claridad. Y transferirlo a las otras personas. El hecho de que tú sabes qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y con qué lo están haciendo.